tradición de finados se mantiene en la unidad educativa Baños. El viernes 30 de octubre, el olor a colada morada y el pan de finados inundó los ambientes de nuestro plantel. Padres de familia con ollas llenas de aromática colada morada y fundas de pan visitaron las aulas para brindar estos bocaditos tradicionales de esta fecha. El señor conserje se esmeraba en abrir la puerta porque permanentemente los padres de familia venían al plantel trayendo los platos tradicionales de estas épocas. Los docentes del plantel también pudimos disfrutar de estas delicias gracias a la generosidad de padres de familia y estudiantes. El comité de padres de familia no quiso dejar pasar la ocasión y brindó a los maestros la deliciosa colada morada con su respectiva guagua de pan. Arrancó la campaña electoral para elegir un nuevo consejo estudiantil. Dos listas participarán en la contienda electoral que se realizará el viernes 13 de noviembre. El Tribunal Electoral realizó la presentación de las listas participantes y de sus planes de trabajo. Propuestas y está en sus manos elegir el futuro de esta elección. Muchas gracias. Somos la lista de la especialidad de ciencias. Más adelante les daremos a conocer sobre nuestro nombre, nuestro eslogan, nuestras propuestas y plan de trabajo, que estoy seguro que les va a encantar a todos ustedes. Pero comencemos con los cargos. La presidencia. La presidencia está a cargo del señor Oscar Castro, estudiante del tercero E, de la especialidad de ciencias. Vicepresidente Josué Bonilla, el secretario, mi persona, Daniel Chávez como coordinador, y como vocales tenemos a María Belén Castillo, Mayra Hernández, Tatiana Mariño, Carla Ponluisa, Marcela Tustón y Dani Jaco. Porque como les dije, estas son propuestas que ya vienen dadas, como quien dice, por tradición. Entonces estas propuestas no les destacamos, pero sí les recalcamos que también vamos a seguir el modelo que todos los años se sigue. Esperamos que les guste estas propuestas y como les dije, nosotros sí vamos a cumplir estas propuestas porque tenemos el apoyo y más que todo dinero. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Oscar Castro. Soy candidato a la presidencia por esta lista. Como ya escuchamos, nuestras propuestas son cumplibles. ¿Qué significa? Que podemos realizar, como ya dijo Daniel, tenemos auspicios y tenemos dinero con las cuales vamos a poder cumplir. No es una lista cualquiera como la de los años anteriores o como listas que no hayan sido de ciencias, que han prometido maravillas pero nunca se ha cumplido ni una sola palabra de lo que dicen. Quiero decirles, compañeros, que el voto de cada uno de ustedes está en sus manos. Ustedes tienen la potestad de elegir a la mejor lista. Y quiero decirles que ustedes tienen la facultad de hacer que este año sea el mejor de ellos. Gracias. Somos la lista de especialidades técnicas. Nuestro nombre es Asociación de Especialidades Técnicas, FED. A continuación, mi compañera les va a dar a conocer el plan de trabajo y los integrantes que conforman nuestra lista. Gracias. ¿Sabe usted cómo un estudiante brinda la colada morada al camarógrafo de evidencias? El video que veremos a continuación nos muestra cómo lo hace. Para la noticia. El noticiero de encuentros. Eso. Ahora le entrega la sección formal de la palabra. Dele el beso para que... Diga. A ver, diga. A ver, para que salga... Mi compañera está para afuera. A ver, ya, diga. ¿Qué es que va a decir? La portera.
¿Qué es que va a decir? A ver. A ver. De una sonrisa ya. Allá, licenciado Valdés. A ver, diga, diga. ¿Qué digo? Con mucho cariño. De parte del concurso. Sírvase usted. Buenas tardes. Bueno, ve, tenga la bondad de servirse esta fanesca morada. De mi mamá Janet. Un rostro nuevo se mira en el plantel en estos últimos días. Veamos de quién se trata. ¿Cuál es su papel en la institución? Al momento es velar por el bienestar de todos los usuarios que son los alumnos, personal docente y administrativo. Cuidar los bienes que se mantengan en un buen estado y que no sean destruidos. ¿Has trabajado antes en otra institución? Sí, en el colegio Misael Acosta Solís, en Patate, en el Cuerpo Bomberos, en el colegio Nocturno Tungurahua, y en el distrito, y hoy estoy en la unidad educativa Valles. Para mí es grato traer estas personas que nos colaboran para que puedan llegar a sus corazones, juntamente con los inspectores. Con orientación coordinamos para que ustedes puedan tener este momento, aprovechenlo, disfruten, sobre todo que Dios llegue a sus corazones y estas charlas les va a servir a ustedes en todo el trayecto de su vida. Hoy son jóvenes, pero mañana serán padres y ahora es cuando deben aprovechar estos momentos de estas personas que les pueden ayudar a comprender cómo es la realidad de la vida. Les dejo con el compañero. Muchas gracias. Aquí algún día pudimos haber pensado que una fiesta sin trago no es fiesta. Y comienza y parte el proceso, desafortunadamente un proceso que si no es cortado a tiempo, conllevará a experiencias muy desagradables a través del tiempo. Pero sin duda alguna, si no se preparan como seres humanos primeramente, como profesionales, tal vez el mañana no tendrán un trabajo o no tendrán... Hola queridos amigos televidentes, les voy a dar un poco de farándula, pero esta farándula va a hablar sobre manualidades. A quien le gustan manualidades es a Fernanda Torres y nos va a contar qué te inspiró para hacer y comenzar las manualidades. Que es muy bueno, que es muy entretenido y que en eso se puede realizar más actividades mucho más lejos de lo que se puede hacer, digamos, de una pequeña cosa, y de esa pequeña cosa podemos alargar más. Ya. Tú, Fernanda, ¿desde los cuántos años comenzaste a hacer las manualidades? Yo desde mis 5 años cuando estaba en la escuela. O sea, ya hacías desde pequeña. Y me supongo que hacías bonitas manualidades. Sí, muy bonitas, que a veces un poco ya desordenada, pero de ahí va cambiando y ya, hasta llegar a la perfección. Ya. ¿Y tus compañeros qué te dicen o de lo que tú haces esas bonitas manualidades? Porque yo también he visto y aquí tenemos un ejemplo. O sea, a mis compañeros les pide que les enseño cómo hago y cómo tengo yo mi tiempo para hacer eso, porque algunos dicen que no tienen tiempo y así. Ya, aquí tenemos un ejemplo de lo que ella ha hecho, que son estos cubrebaños, y nos vas a explicar de cómo tú has hecho. Bueno, estos son cubre o tapete de baño. Ya, aquí en estos materiales más o menos le he gastado casi unos $6 y esto para venta sería como unos $10. Ya. Sí, se ven que eres muy hábil porque tienes un bonito resultado que, como ustedes pueden ver, aquí está para la tapa del baño y también es esto para la tapa del baño. Bueno amigos, queridos y bellísimos amigos televidentes, esto ha sido de Farándula con Fernanda Torres, quien hace bonitas manualidades. Este ha sido uno de los ejemplos que ella ha traído para mostrarles y ella tiene muchos más. Muchas gracias Fernanda Torres, esto ha sido todo por hoy por Farándula.
los estudiantes de bachillerato. Cada uno de los facilitadores relató su experiencia personal y las consecuencias que vivieron por haber caído en las garras de este terrible vicio. Realizamos entrevistas a los candidatos para el gobierno estudiantil, con la finalidad de conocer un poquito más de su perfil. Veamos el video. Hola amigos televidentes, aquí estamos con un candidato para el gobierno estudiantil y vamos a conocer un poco más de su perfil. Cuéntanos tus nombres y apellidos completos. Bueno, buenos días. Mis nombres son Oscar Vicente Castro Torres. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. ¿En qué curso y especialidad estás? Estoy en la especialidad de ciencias, estoy en el tercer año de bachillerato. ¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta leer y salir con mis amigos, jugar póker también. ¿Y qué te gustaría hacer en el futuro? En el futuro me gustaría ser un economista e inversionista. ¿A qué personajes del mundo quisieras conocer? Me gustaría conocer al inversionista Warren Buffett. Si tuvieras una entrevista, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría cuáles fueron sus motivaciones para empezar a invertir y qué consejos me podría dar. ¿Te gusta tomar decisiones? Sí, pero en ocasiones soy un poco indeciso. Gracias. Hola, queridos televidentes. Aquí estamos con una candidata para el gobierno estudiantil. Bien, vamos a conocer un poco de su perfil. Cuéntanos, ¿cuáles son tus nombres y apellidos? Mi nombre es Evelyn Nicole Muñoz Manzán. ¿Nos puedes decir cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿En qué curso y especialidad estás? En tercero de bachillerato, administración en sistemas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta hacer deporte, salir a trotar, conocer la naturaleza. ¿Qué quisiera hacer en el futuro? Mi gran aspiración es llegar a ser ingeniera en sistemas. ¿A qué personaje del mundo te gustaría conocer? A la cantante Adele. Si tuvieras una entrevista con ella, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál es su inspiración para hacer y componer las letras de esa música, ya que son muy inspiradoras? ¿Te gusta tomar siempre decisiones? Claro, ya que es una forma muy clara de saber lo que queremos en la vida. Gracias, esto ha sido todo por hoy. El día de ayer, 3 de noviembre, se celebra una fecha cívica, día en el cual los ciudadanos cuencanos festejan su independencia, recordando que los compatriotas armados, más de coraje que de fusiles, se refugian en el barrio El Vecino, para allí aprovisionarse de percheros y de apoyo. Allí reciben la fuerza, el empuje de un grupo numeroso de indígenas y criollos alzados en armas. Comandados por valiosos héroes, se apoderan de la plaza, toman el cuartel realista y al caer la noche amanecen con un Cuenca triunfal, heroica, proclamando su independencia. Así con entusiasmo los patriotas proclamaron el 3 de noviembre la independencia de Cuenca. Por eso les festejamos. Muchísimas gracias.